pero no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado, ya no hablemos de ministros. Nada más, imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya. Aunque no hay término, que por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado y no son 4 juzgados. ¿Sí? Y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda, autoridad competente en este caso, el Poder Judicial tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox. Pero, ¿ustedes creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste, no es un asunto personal, para nada. Nada más que tienen que resolver los ministros. Y ya es definitivo. Sería, como ellos mismos dicen, cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a estar recordando. Ahí me van a ayudar ustedes a que llevemos la cuenta. ¿Cuánto tiempo sin resolver? Entonces, si la empresa tiene razón, que los magistrados lo resuelvan. Porque la Corte regresó ya para que decidan sobre este asunto. Ya lo tienen además estudiado, ya pasado para llegar a donde está. Durante tantos años ya pasó por muchísimas instancias. Y ya no se puede, de manera descarada, aplicar tácticas dilatorias. Lo que hizo el ministro de agarrar el expediente y guardarlo.